El soldado misterioso analiza la situación, claro que Grisa no haya llegado, esto es malo. Tenemos que irnos. El soldado misterioso y Carla escapan en una caravana hacia el bosque. Pero el T-1000 y el T-800 los persiguen en una carroza. Nota del autor, ni el T-800 o el T-1000 pueden montar a caballo o usar equipo de maniobras tridimensionales porque son demasiado pesados. La carroza casi alcanza a Carla, el soldado la desvía, hiriéndose en el camino. Hasta que logra engañar a los Terminators, la carroza cae al agua y la de los Terminator también. Del agua sale solo el T-800. El T-1000 cayó en un árbol. El T-1000, ahora separado del T-800, se acerca a la cuidad industrial donde se estaban refugiando Carla y el desconocido. El desconocido hacía hasta lo imposible para no enamorarse de Carla cuando algo casi pasa. Aparece el T-1000 e intenta matarlos, pero se las arreglan, van a donde fabrican las espadas y los equipos 3D y hacen caer al T-1000 en acero de bambú hirviendo, destruyéndolo. El T-800 deja de acercarse a Carla y se dirige a otro lugar, a la Capilla Reis. Pero primero va a la cuidad industrial y a los cuarteles de la policía militar para robar. Una cosa es fabricar poderosas armas. Se acerca entonces a la Capilla Reis, interrumpe en plena misa, ¿qué diablos?, dicen todos los presentes, el Terminator lanza una lanza relámpago hacia Urie Reis, Kenny se pone en el medio muriendo, Urie se convierte en titán y agarra al Terminator, intenta controlar su mente, pero sin control. El Terminator se arranca un pedazo de sus circuitos internos y se lo lanza a Urie, Urie convierte en titán parcial. Lo agarra y el pedazo explota, Urie queda de las costillas para arriba literalmente. El Terminator sale sin piel, solo exoesqueleto. Urie dice. Finalmente la tecnología pudo vencer a los titanes. El Terminator dice estás exterminado, le aplasta la cabeza a Urie. Saca un brasco y coloca ahí el fluido espinal de Urie. Después de eso, el Terminator se aleja. Y se va. Carla y el soldado misterioso se dirigen de cuidad en cuidad aprendiendo nuevas cosas, hasta que en una de esas se encuentra a Grisa. En cuanto lo encuentra le dice que tiene que enamorarse de él. Carla dice que no puede. El soldado misterioso golpea a Carla y le dice que tiene que hacerlo y se va corriendo. Posteriormente Carla conoció a Grisa, se enamoró y tuvieron a Eren. Pero como se quedaron a vivir en un distrito en el norte, nunca conoció a los señores Ackerman, por lo que Mikasa y su madre fueron vendidas como esclavas sexuales. Como Eren no conoció a Armin. No quería unirse al ejército. Hasta que un día. Se enteraron de la caída del muro María, entonces Grisa le contó la verdad a Eren sorprendiéndose Carla de que todo lo que le contó el soldado misterioso era verdad. Mientras que en Shingan China, ahí está el titán colosal, pero acompañado de muchas tropas marleyanas que... ¿Pasa? ¿Por qué no viene el atacante a luchar? En el norte Grisa se preocupaba de que en estos 13 años no encontrara ni una pista de los reyes. La armada marleyana avanza hasta llegar a todos los distritos. Acaban con todo el cuerpo de exploración. Hasta llegar al norte, donde quien se oponga a ser llevado a Marley será mutilado. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios 30 likes para la parte 3, chao Choa.